Vamos a proceder a realizar la instalación del canister en la máquina de anestesia ACM603. Para su instalación debemos ubicar el lugar donde este será colocado, como se observa en el video. Tomamos el canister y ubicamos el orificio en donde este será colocado. Es importante que antes de introducirse debe ser desajustado la perilla tipo mariposa. Hasta que éste esté completamente dentro, volvemos y nos aseguramos que quede completamente ajustado. La manguera del canister debe ser conectada al lado izquierdo de la máquina de anestesia y asegurada por el acople tipo rosca. De igual manera, conectamos el cable al conector amarillo del lado izquierdo de la máquina de anestesia. Es así la forma como nosotros realizamos esta instalación. Para la instalación de la base del fuelle identificamos los cuatro tornillos que serán adheridos a la máquina de anestesia y que serán colocados también en la base del fuelle adulto. Estos deben estar identificados en la parte izquierda de la máquina de anestesia como se observa en el video. Procedemos a realizar la instalación de los cuatro tornillos en la parte lateral de la máquina. Debemos asegurarnos que estos queden completamente introducidos, ya que esto garantizará que el fuelle quede completamente quieto al momento de empezar a ejecutar sus funciones. De igual manera, como lo hacemos con el primer tornillo, lo hacemos con el tornillo número 2, número 3 y número 4. Es importante tener en cuenta que la forma como vamos a adherir estos tornillos es por medio de la herramienta que trae la máquina de anestesia consigo, la llave Allen, como se observa en el video. Esta es la forma como realizamos la instalación del soporte de fuelle adulto. Para la instalación del fuelle adulto identificamos las cuatro tuercas que serán el soporte y el ajuste del fuelle adulto. Identificamos también los cuatro orificios sobre la base del fuelle, los cuales tendrán la posibilidad de ajustarlo. Es importante aclarar que los tres tubos que serán las conexiones de las mangueras deben quedar en dirección hacia atrás. Procedemos a hacer entonces el ajuste colocando las tuercas por la parte debajo de la base del fuelle adulto para que estos queden completamente asegurados con los pernos. Giramos levemente en la parte superior e en la parte inferior para que estos queden completamente ajustados. Una vez finalicemos esta instalación, garantizamos que este no podrá desplazarse ni moverse al momento de su conexión. Como podemos observar, se ve cómo las tuercas quedan completamente ajustadas al fuelle adulto. Esta es la forma como nosotros realizamos la instalación del fuelle adulto en la máquina de anestesia. Para la instalación de las mangueras, identificamos que existen de varios tamaños. Tomamos una de las mangueras y la conectamos en la parte trasera del equipo. La manguera corta, uno de los extremos va conectado en donde dice Driving Gas y el otro extremo es conectado al fuelle en la terminal que tiene el mismo nombre, Ventilator Driving Gas, como se observa en el video. Esta es la conexión entre el ventilador y el fuelle de la máquina de anestesia. Ahora tomamos una segunda manguera, una de las mangueras largas, y la conectamos al otro extremo del fuelle. Esta será la conexión entre el fuelle y la otra terminal conectándose al canister. Esta es la forma como nosotros conectamos las mangueras corta y larga de la máquina de anestesia. Para realizar la instalación del circuito de paciente debemos tomar las dos mangueras corrugadas largas restantes. Estas deben ser conectadas en uno de sus extremos al acople en Y, cada uno en cada terminal del acople. Las dos terminales restantes son conectadas al canister, cada una en una terminal nombrada, terminal expiratoria y la otra en la terminal inspiratoria.
Seguidamente conectamos el acople en L junto con el acople en Y. Debemos asegurarnos que queden completamente conectados. Para seguir, realizamos la instalación de la manguera del circuito de paciente conectándola en el extremo restante del acople en L. La otra terminal de la manguera es conectada en la parte lateral izquierda de la máquina, donde se encuentran los conectores, en la terminal nombrada Pressure Transducer. Debemos asegurarnos que este quede completamente introducido, ya que este será quien mida la presión en la vía aérea. Si vamos a realizar simulaciones del funcionamiento de un paciente, utilizamos el pulmón de prueba conectándolo en el acople en L. De lo contrario, si vamos a realizar una intervención, procedemos a hacer la instalación de la mascarilla. La turbina debe ser conectada al sensor de flujo como se muestra en el video y su extremo al conector restante de la parte lateral de la máquina, en la terminal nombrada Flow Sensor de color azul. Este sensor, por medio de la turbina, debe ser conectado entre la válvula expiratoria y el circuito de paciente para poder realizar las mediciones. Ajustamos la perilla del manómetro por medio de un destornillador con el tornillo inferior. Garantizamos que éste se encuentre en cero. Para la instalación de ventilación mecánica podemos hacer uso del extensor, como se observa en el video. Garantizamos que éste quede completamente conectado a la parte inferior del canister y el otro extremo pueda ser usado por medio de un pulmón de prueba, el cual será el camino por el cual el profesional en el área puede hacer ventilación mecánica. Recordemos hacer el cambio para poder tomar y que la máquina quede trabajando en ventilación mecánica. Procedemos a hacer la instalación de las mangueras a la máquina de anestesia. Observamos que cada una de ellas se encuentra previamente identificada con las siglas de un gas, sea oxígeno u óxido nitroso, que deben coincidir con el conector etiquetado en la máquina. Aseguramos que queden completamente conectadas al equipo. Es importante aclarar que la compañía no entrega los acoples finales, debido a que cada institución de salud tiene sus respectivos acoples, los cuales deben ser instalados en la parte final de las mangueras de cada gas respectivamente. Procedemos a realizar la instalación de los soportes de manguera, cada uno como se observa en el video. Tomamos los tornillos y ubicamos el lugar donde vamos a asegurar cada uno de los soportes de las mangueras. Una vez ubiquemos el soporte, procedemos entonces a realizar los ajustes con la llave Allen que trae el equipo consigo. Para finalizar la instalación, procedemos a hacer el montaje de los vaporizadores. Para esto, debemos introducirlo de manera vertical sobre el equipo y asegurarlo con la perilla en el fondo. De igual manera, hacemos con el segundo vaporizador en la máquina de anestesia y la aseguramos con la perilla del fondo. Para el encendido del equipo debemos en primera instancia ubicar el interruptor en la parte posterior de la máquina, encenderlo. Después encendemos el interruptor electrónico ubicado en el ventilador del equipo y de esta manera realizamos la instalación y encendido de la máquina de anestesia ACM 603.